Estamos de regreso con más Contigo en Directo cuando son las 4 de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar un tema importantísimo que es el aborto. Porque se ha generado toda una discusión en torno a lo que se está discutiendo en la convención, ¿no? Bueno, lo que se aprobó no es una norma que establece el aborto libre, sin límites. Aquí lo que se ha aprobado hasta ahora es una norma que habilitaría a los legisladores realizar, hacer, construir, elaborar una ley que regule este asunto sin declararlo anticipadamente inconstitucional. Bueno, y como es un tema que compete principalmente a las mujeres, vamos a conversar con mujeres. Lorena Frías, diputado, gracias Lorena por acompañarnos, y Jimena Sandón, también diputada. Hago el alcance porque es bien vergonzoso ver cómo muchas veces se habla el tema del aborto en paneles donde hay 5 hombres y una mujer, entonces por lo mismo queríamos conversar con ustedes. Las quiero invitar a revisar una nota que preparamos al respecto para contextualizar y luego escuchar también cuáles son sus opiniones. Había expectación afuera del ex Congreso y también en el Pleno. 108 votos a favor del artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto. Para que no dependa del arbitrio del gobierno de turno o de las voluntades de las cúpulas de las iglesias, sí podemos impedir que ésta sea encarcelada y o termine muerta la clandestinidad. Han renunciado al pensamiento crítico y eso queda en evidencia. ¿De verdad quieren al Estado y a los políticos metidos en su cama? Texto que se incluirá en el borrador constitucional, el cual deberá garantizar que el Estado dispone las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que se consagraría en la nueva Constitución si es que se aprueba en el plebiscito de salida. Lo que queremos precisamente es una educación sexual integral que nos permita educarnos para no embarazarnos en el caso de que no queramos, aprender a usar condón, aprender del autocuidado. Tengo 52 años, 47 de ausencia de mi madre, quien perdió la vida durante un aborto séptico. Experiencia que no emocionó a todos. Quienes criticaron la iniciativa apuntaron a su redacción, que no fijó un plazo límite para practicar el aborto. Esto porque no era parte de las atribuciones de los convencionales. Abortar a los 9 meses o a la semana es igual de grave, porque no creo en el asesinato o en la no defensa de la vida de seres humanos. Eso no se llama aborto, se llama parto. Y yo creo que a varios convencionales acá les serviría mucho quizás estudiar un poquito más antes de decir tremenda brutalidad. Tiene que haber un límite que también no ponga en riesgo la salud de las mujeres y de las madres gestantes. Límite que no definiría la convención. Si bien se aprobó que el derecho al aborto estará consagrado en la nueva Constitución, esto no garantiza que sea ley. Esa tarea será precisamente la que tendrá el Congreso. Para que una persona pueda acceder a esta prestación de salud, recordemos que cuando hablamos de una interrupción del embarazo es una prestación de salud que embarca un derecho fundamental, tiene que ser habilitado por ley, que en primer lugar elimine, ¿cierto?, esta penalización del aborto, y es en esa misma ley que va a tener que establecer un límite de semanas. Creo que la convención se ha extralimitado al aprobar el poder matar a estas personas, a estos seres que tienen un futuro en nuestro país. Rechazo al derecho de abortar, que no solo fue desde la política. Es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, más allá de cualquier concepción religiosa. Y es inadmisible que los cultos, en base a sus creencias religiosas, puedan interferir en el trabajo y en la lucha por nuestros derechos. Ahora, creo que es importante establecer, aquí nadie está fomentando el aborto. Con el derecho al aborto ya en el borrador, serán los parlamentarios quienes definirán los plazos, todo si es que el borrador constitucional se aprueba en el plebiscito de salida. Bueno, aquí nadie está fomentando el aborto, escuchábamos en una de las declaraciones. Diputadas, gracias por acompañarnos en Contigo en Directo, tema importante. Bueno, quiero conocer primero que todo sus versiones, porque aquí escuchábamos que prácticamente en algunas declaraciones el aborto hubiera estado aprobado, aborto libre en la convención, y hasta ahora eso no ha sido así. Diputado Sandón, parto con usted, buenas tardes nuevamente. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que está ocurriendo al interior de la convención con esta discusión? Bueno, claramente, Humberto, tú dices que no está aprobado, sí, pero se supone que toda la legislación se va a tener que acomodar a lo que diga la nueva Constitución. Yo quiero aclarar que fue una persona que se la jugó por el apruebo, y creo que es lamentable lo que está pasando en esta materia, porque hemos luchado tanto por la igualdad, por el empaje, o sea, que nos emparejen la cancha,
el tema de la mujer, el feminismo. Yo me declaro feminista, pero no tan radicalizada como alguna. Pero en el fondo siento que el aborto no existe nada más individualista, que es justamente lo que hemos tratado de luchar muchísimo, porque cuando tú pones el tema de la autonomía del cuerpo, de la mujer, mi cuerpo, yo, mí, me, para mí, tú no estás pensando que también existe otro cuerpo. Yo creo que, y lo he dicho siempre, yo creo que el camino de la autonomía de la mujer tiene muchas otras sendas y no son necesariamente la del aborto. Se pone ahí un caso que es terrible, la constituyente que habla que no estaba con su madre porque ella murió, pero nadie habla de los miles de niños que también que son abortados, de lo que ellos tienen que haber sentido también en ese minuto, el dolor que tienen que haber sentido del hecho de no llegar a la vida tampoco. Entonces esto no es blancos, negros, yo creo que de alguna forma estamos retrocediendo en vez de ir en un camino donde el Estado realmente propenda a una educación sexual integral, a la prevención, a dar todo el apoyo a las mujeres para que no se tengan que ver en la disyuntiva de tener que abortar. Y creo que el camino lamentablemente más fácil es sencillamente el aborto, pero creo que no estamos haciendo bien el trabajo y lamentablemente esto abre que una parte importante de la población hoy día se esté cuestionando si rechazar, yo en el caso mío, rechazar para seguir en tal vez en algún otro proceso constituyente, pero claramente si tú no tienes el derecho a la vida, al nacer, que es lo primero que se tiene que dar, la primera condición de un ser humano para que todos los demás derechos puedan ser y vivir en esa persona. Diputada, le voy a interrumpir para que escuchemos también a la otra invitada. Diputada Fries, ¿cuál es su opinión al respecto? No, está muteada, diputada. Espere. Ahí sí. Buenas tardes. A ti, Humberto, y a la diputada Osandón. Yo estoy muy contenta con lo que ha pasado en la convención. Creo que el hecho de que se constitucionalicen por primera vez los derechos sexuales y reproductivos y que dentro de eso hay una gama de subderechos, habla justamente de la posibilidad de que todas las personas puedan ejercer su sexualidad placenteramente y también decidir autónomamente respecto de su reproducción, contando para ello con los medios, la información y los servicios adecuados. Por cierto que esto no obsta y es el artículo que viene inmediatamente después, que también se aprobó, tiene que ver justamente con la educación integral. Nadie quiere abortar, a nadie se le impone el aborto, pero así como a nadie se le impone el aborto, a nadie puede imponérsele también la maternidad. Y en eso consiste una constitución, en generar las normas de convivencia que permitan que todos aquellos y nuestra diversidad, nuestra pluralidad de pensamiento, de creencia y de posturas morales quepan. Eso es una casa común. Y por lo tanto la constitucionalización del aborto significa que aquellas mujeres que creemos, ¿no es cierto?, en que existe la autonomía para definir, decidir sin violencia y sin coerción sobre nuestros cuerpos, vamos a poder utilizarla, y aquellas que no, como en el caso de Jimena, por ejemplo, no lo van a tener que hacer. Por lo tanto, me parece que es un avance para una lucha muy larga que hemos dado las feministas en todo el mundo. Solo para entender también cuál es la postura de cada una de ustedes, me gustaría hacer una pregunta breve. ¿Usted, diputada Fries, está a favor del aborto libre? Es que no existe el aborto libre. Bueno, pero sabe a lo que voy. Me refiero a que más, extendiéndolo más allá de las tres causales. Sí, claro, por supuesto. Yo estoy porque eso sea una decisión de las mujeres. Si las mujeres no somos insensatas y seres irracionales. No, perdón, tanto, yo no quiero... Le pido que, claro, que me entiendan. No quiero rebajar la discusión porque se entiende que, perdón, voy a ser súper extremo. Abortar no es ir a la peluquería, ¿sí? Se entiende. No es algo tan banal como eso. Estamos hablando de un tema y evidentemente nadie quisiera abortar. Estamos hablando de un tema que es muy delicado. Por eso quiero que nos entendamos en ese punto. Diputado Sandón, en su caso, ¿usted está a favor, por ejemplo, de las tres causales o tampoco? ¿Usted está en contra completamente de cualquier tipo de aborto? Oye, no, yo soy respetuosa de la democracia, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto tres causales. ¿Sabes? Es para conocer su postura, nada más. Ahí un poco... No, sí, no, no, yo soy siempre pro vida y yo creo que el Estado tiene que propender a lo mismo. Estoy de acuerdo con la diputada que en el fondo...
existe una suerte de tú poder de alguna forma decidir sobre tu vida, pero cuando se dice de que la maternidad, no te pueden obligar a la maternidad porque es una maternidad impuesta, tenemos que recordar que la maternidad muchas veces también es consecuencia de acciones, ¿ah? Pueden ser consentidas o no consentidas. Yo siempre he dicho que los hijos, porque son hijos, su gusto o no guste, no tienen por qué pagar la culpa de la forma que fueron concebidos. Diputada, ahora tenemos un punto de coincidencia. Nadie quiere abortar, pero ¿cuál es el rol del Estado? Es que ojalá ninguna aborte, que no se vea en la necesidad de llegar a abortar. Y déjeme hacerle una pregunta. Yo siento que hemos sido tremendamente flojos en esa materia. Y déjeme hacerle a las dos una pregunta que para mí, que estoy aquí invitado a la conversación, aunque soy el conductor del programa, porque me interesa mucho más que ustedes debatan, pero sí es un tema que creo que es importante. Porque hoy día, y les voy a dejar plantear la pregunta, me tengo que ir a una pausa. Hoy día, cuando hablamos del aborto, probablemente no sea una política pública tan férrea, porque a diferencia de lo que ocurría antes, no tenemos mujeres que estén muriendo de la misma manera que antes, donde veíamos, siendo súper explícito, y escuchábamos el tema del apio, de las pilas, de una serie de cosas que se introducían a las mujeres para abortar. Hoy día no, hoy día está el misoprostol y una serie de medicamentos que se compran de manera ilegal a través de internet, que se consiguen y que las mujeres están abortando sin morir. Entonces, claro, no es política pública porque evidentemente hay que poner el foco donde las personas están muriendo, ¿me explico? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad que existe, pero está solapada? Le dejo la pregunta hecha, vamos a una pausa bien breve y seguimos conversando este tema tan interesante acá en Contigo en Directo. Estamos de regreso cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos y estamos debatiendo a propósito de la conversación, el debate que se está generando al interior de la convención relativo al aborto. Nos acompaña la diputada Jimena Sandón y la diputada Lorena Fríes. Para retomar lo que habíamos conversado en el bloque anterior, entendiendo que ninguna mujer quiere llegar y abortar, digamos, y que no es un asunto banal, sino que todo lo contrario, es muy complejo, ¿qué hacemos con la realidad que hoy día viven muchas chilenas en que sí se consiguen medicamentos de manera ilegal a través de internet y sí se está abortando? ¿Cómo tratamos ese tema para no tapar el sol con el dedo? Diputada Fríes. Mira, yo creo que justamente de eso se trata, de recoger esa realidad, que si bien ha avanzado científicamente y hoy día, como tú decías, Humberto, no se recurre necesariamente, aunque hay que hacer distinciones, porque dependiendo del nivel social de las mujeres, el acceso que tienen a distintos tipos de interrupción del embarazo. Pero recogerlo, recoger esa realidad y darle cabida dentro del sistema de salud es justamente lo que permite la constitucionalización de la interrupción del embarazo, es transformarlo en una prestación de salud, que obviamente no es única, porque tiene que ver con información. Nadie quiere que el primer peldaño sea la interrupción del embarazo. Las mujeres no queremos eso, pero eventualmente aún así ocurre. Y las mujeres buscamos diversas formas, en toda la historia lo hemos hecho, diversas formas para interrumpir el embarazo. Por lo tanto, yo creo que lo que va a tocar después en el Congreso es la legalización, incorporarlo dentro del sistema de salud, hacer que las jóvenes que buscan el misoprostol clandestinamente lo hagan por dentro del sistema de salud, asegurándole las condiciones de salud cuando quieran interrumpir ese embarazo. Diputado Sandón, ¿qué hacemos con esta realidad que viven muchas chilenas? Bueno, yo creo que el hecho que sea una realidad no es condición necesaria para que se legalice, ¿ya? Porque si no habría harta otras materias que tendrían esta salida. Ahora, yo quiero tomar lo primero que tú dijiste cuando nos dejaste la pregunta. Tú dijiste una conversación entre ustedes. Yo creo que ustedes, los hombres, tienen mucho que decir también, porque uno no se embaraza del Espíritu Santo, sino que a veces puede ser tu hijo, él también, que tú tal vez no puedas decidir si quieres que nazca o no nazca. Así que los hombres también tienen algo que decir acá. Y la otra pregunta tuya hacía relación con esta temática que muchas veces fueron como los bastiones, que era el tema, por ejemplo, las religiones, el tema si lo que tú tenías dentro del vientre era un hijo o no hijo. Hoy día esas cosas ya no son temas, porque hoy día de alguna forma entre la ciencia y el conocimiento, hoy día se sabe que eso ya no es, digamos, los bastiones de lucha, sino que hoy día la lucha es el tema de la autonomía del cuerpo de la mujer, en el fondo la mujer
y la relación con su cuerpo. Y vuelvo al punto inicial, es tremendamente individualista. Yo creo que la maternidad va justamente en el camino contrario. Las personas que estamos en contra del aborto, estamos justamente, curiosamente, a favor de las mujeres y de los niños que están por nacer, que son los dos más débiles dentro de esta cadena, ¿no? Y yo creo que el Estado justamente debería propender a eso, en vez de andar con esta cultura de la muerte y esta cultura del descarte con personas que no pueden nacer y que lamentablemente no pueden vivir el primero los derechos, que es justamente el derecho a la vida. Sí, solamente para responder el punto, estoy de acuerdo, por supuesto que tenemos responsabilidades, por supuesto que tenemos un rol, por supuesto que tenemos o podemos opinar. Lo que pasa es que me importa más y encuentro más interesante en esta conversación la opinión de mujeres, considerando más que las guaguas nacen o crecen en el vientre de las mujeres, digamos, y es la discusión en curso. Pero sí, estoy de acuerdo con su punto, diputada. Ahora, sería interesante también la discusión con los hombres también, si aquí esto es, hace relación, Humberto, al modelo de sociedad que queremos construir. Sí, básicamente eso, y una conversación, una nueva constitución. Sí, sería interesante una conversación en conjunto, digamos, además, porque muchas veces vemos que aquí se hace lo uno, pero no lo otro, digamos, insisto, conversaciones de hombres debatiendo acerca del aborto, por eso quería escucharlas. Pero bueno, sigamos en esta materia. Bueno, déjame de ahí decir también, Humberto, que hasta ahora ha sido una conversación de hombres, por eso que las mujeres no hemos accedido ni se han reconocido muchos de nuestros derechos. Yo no estoy dejando fuera a los hombres de toda esta discusión, pero eventualmente, como tú decías, finalmente las personas gestantes, las mujeres, somos mujeres, y por lo tanto, finalmente, cuando una mujer quiere abortar, no le va a importar lo que diga su pareja si finalmente su pareja está en contra. También hemos visto que hay hombres que fuerzan a las mujeres a abortar, lo que tampoco me parece bien. Por lo tanto, aquí hay un reconocimiento también de las mujeres como sujetas titulares de derechos, y por ende, el más básico de todos, y que no es solo individualista en el caso de las mujeres, es a través de toda la humanidad. Las personas, lo que tenemos es el cuerpo, la autodeterminación del cuerpo, y desde allí el ejercicio de los derechos, por supuesto, en una interacción e interdependencia social. ¿Cómo creen que avanza este tema, diputada? Primero de todo, el derecho a nacer. Primero de todo, el derecho a nacer. O sea, si tú no estás en esta vida, no tienes ningún derecho que se pueda realizar en ti. Entonces, yo creo que es interesante la conversación que se da con Lorena, porque son posiciones que en algunas cosas coincidimos, que efectivamente hoy día tenemos un embarazo adolescente que ha ido cada vez menos, el tema de una buena educación. Pero tenemos que evitar el aborto a toda costa, porque el aborto es muerte, lamentablemente es muerte, y para mí no puede nacer una vida cuando ha existido una muerte anterior. Diputada, hay que evitar el aborto. Yo lo que hablaría es de prevenir el aborto. Me parece importante que, y ahí creo que tenemos punto en común, Jimena, que la prevención del aborto es importante para efectos de evitar efectivamente que se llegue a niveles, pero es una realidad y sigue existiendo a pesar de los avances de la ciencia. Y pensemos justamente en esas adolescentes que finalmente quedan embarazadas y que con alto riesgo muchas veces de sus vidas, otras muchas veces también sin posibilidad, por ello se ven truncados sus planes de vida. Y yo creo que eso es justamente, yo creo que al fondo, tanto de lo que piensas tú como de lo que pienso yo, lo que estamos buscando es la plena realización de las niñas, de las mujeres, etcétera, y eso es en función a las decisiones que puedan tomar, y en eso creo que efectivamente tenemos el derecho a tomarlas. ¿Diputado Sandón? Exactamente, no, en eso yo, perdón, Humberto, yo en eso también coincido, pero también quiero también recalcar que si la vida de un adolescente se trunca, ahí tiene que estar el Estado para que no se trunque, ¿no? Pero claramente una persona que no se le deja nacer no alcanza ni siquiera a pensar en su vida. O sea, esa vida sí que realmente está truncada. La invitación es que a eso no vuelva a suceder. Ah, ese es el punto. Porque en el fondo el Estado tiene mucho, muchísimo que hacer en esta materia, y a mí me sorprende que en esta nueva constitución se consagre. En cambio, la constitución que venía de Pinochet hablaba de la protección de la vida desde el minuto de la concepción. Entonces, de verdad que lo encuentro tremendamente desilusionante que justamente cuando estamos reconstruyendo nuestro país tengamos un retroceso, para mi gusto, en esa materia tan grande.
Diputada Fies. Es que ahí es donde tenemos una diferencia, Jimena, porque efectivamente el si es persona o no es persona, desde el momento de la concepción, admite, digamos, distintas posturas, incluso dentro del ámbito de lo científico y moral. Por lo tanto, en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo. Y por lo tanto, lo que cabe es que tanto tu postura como la mía queden cauteladas dentro del marco constitucional. Y eso significa la constitucionalización de los derechos sexuales y reproductivos en la medida que tú vas a poder ejercerlos y vas a tener al Estado con una maquinaria que te va a apoyar si quieres embarazarte y tener hijos, pero también si quieres interrumpir el embarazo. Me parece que eso es lo más, eso es una sociedad democrática. Diputada Ossandón, una pregunta, pero respecto a eso, ¿usted no confía en que sus compañeras y compañeros de trabajo, digamos, los parlamentarios, lleguen a un acuerdo que sea similar, digamos, a su postura? Porque, insisto, lo que aquí se votó fue, o se aprobó, fue esta norma que habilita a los legisladores para hacer una ley, que todavía no está hecha, digamos, o sea, no sabemos de qué se trata, para hacer una ley que regule este asunto sin que eso sea declarado anticipadamente inconstitucional. Entonces, ¿usted cree que con esta ya sola aprobación va, o por lo menos su teoría, su creencia, no va a ser escuchada? A ver, yo no creo que esto sea un tema de creencia, y te lo vuelvo a decir. Bueno, o sea, hoy en día está bien, podríamos discutir si el minuto de la concepción para una persona puede tener vida o no, pero claramente hoy día con la ecografía no hay en duda, creo que hay ahí uno, su convicción. Un miembro de la especie humana. Entonces aclaremos un poco eso. Humberto, hoy día no sabemos ni siquiera lo que va a pasar con las cámaras. O sea, así de claro. No sabemos cuánto tiempo va a estar, si va a estar 2 años, si va a estar 1 año, si va a estar 3 o 4. Así que hoy día existe una incertidumbre gigante. Pero yo me atrevo a decir que en general, la experiencia mía, en el territorio que yo me manejo, donde hay muchísimas mujeres, lamentablemente, que por distintas circunstancias de la vida, por el abandono del Estado, han tenido que abortar y que lo sienten hasta el día de hoy, esas mismas mujeres hoy en día son pro vida y están contra el aborto. En Chile en general, una cosa es la élite que pueda estar hoy día, está representada muchas veces, tal vez la constituyente, incluso está en la Cámara. Ya tuvimos la discusión, recordemos, el año pasado, que era hasta las 14 semanas, y no pasó. Pero yo te diría que el pueblo chileno, especialmente las mujeres y mientras más vulnerables, son más pro vida, y son las personas que en algún minuto y lamentablemente hoy día están poniendo en riesgo incluso el apruebo de esta nueva constitución. Yo creo que este va a ser un tema recontra importante para muchas familias, para no solo por el mundo chata del mundo religioso y lo tiran al mundo evangélico. No, yo lo converso y la gente... La familia es el núcleo de la sociedad y el nacer es parte importante del ser. Diputadas. Entonces, en una constitución que en el fondo está no garantizándote el derecho a nacer, a mí me parece que es bien complejo, e incluso puede ser que sea la puerta, que se nos abra una puerta para continuar en un proceso constituyente diferente, rechazando para seguir reformando, veremos cómo. Porque una constitución... Ya, tengo que interrumpir las diputadas porque se me va el tiempo. Pero este es un gran tema. Se me va el bloque, derecho, así que tengo que cerrar. Diputada Fries. El derecho a nacer no es un derecho humano. Diputada Fries. El derecho a nacer no existe. Bueno, tengo que cerrar, así que yo voy a hacer aquí, lamentablemente, el malo de la película, pero es un tema, como dice también, bueno, ustedes dos, tan importante, y esta discusión es tan transversal, digamos, que vamos a seguir teniéndola en el programa, por supuesto. Es un primer acercamiento que tenemos, lo hemos tocado otras veces, pero vamos a seguir haciéndolo contigo en directo. Desde ya les quiero dar las gracias por aceptar conversar este tema. Sé que tienen opiniones súper diversas, pero eso creo que es la gracia del programa, que podamos escucharlas a las dos. Así que gracias, como siempre, diputada Fías, diputado Ossandón, que estén muy bien. Confiemos en la nueva constitución. Muchas gracias. Confiemos en lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias.